Buenos días, acá más soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capitulazo que nos ha cerrado el año de manera filtrada, pero nos ha cerrado el año 1036. Brutal la forma en la que cerramos el año, o bueno, a nivel oficial se abre el año 2022 con un capítulo que desde luego no ha dejado, yo diría que con ganas de nada, prácticamente a nadie. O sea, ¿eres fanboy de Zoro? Perfecto. ¿Eres fanboy de Luffy? Perfecto. ¿Eres fanboy, yo que sé, de Kaido? Adelante. ¿Fanboy de Usopp? Buah, brutal. ¿Fanboy del gobierno mundial? Alguno habrá. Un capítulo que ha sido un poco, pues como una review, básicamente un poco de la situación casi general, tocando prácticamente todos los lados y dejando una joyita en cada uno de ellos. Ya sabéis que normalmente me espero a que salga el capítulo de manera oficial en Manga Plus para hacer la review de los capítulos, pero claro, eso suelen ser dos días, ¿no? Sale el viernes y sale oficial el domingo. Pues venga, pues la hago el domingo en vez del viernes, un poco por respeto a la gente que está esperando de manera oficial y por no spoilearles y demás. Pero, como todos los años, ese último capítulo de fin de año siempre, Nakamas, se adelanta a semana, semana y media a cuando sale oficialmente. Y no voy a esperar, sinceramente, no voy a esperar a que salga dentro de semana y media, casi dos semanas, y que se nos haya pasado el hype a todos, no comente igual el capítulo ni nada por el estilo. Así que aquí lo tenemos para casi cerrar el año, la review del capítulo 1036. Como siempre os digo, Nakamas, me encantaría que os suscribierais, ya sea que me acabáis de conocer, que me soléis ver y no estáis suscritos, que es algo muy habitual. Pues no sabéis de verdad, aunque parezca una tontería, lo que suma y el detallazo que es que si de normal me ves, pues le des a suscribirte al canal y que sume uno más. Ayuda un montón y de verdad, Nakamas, que me encantaría cerrar el año por todo lo alto con, venga, vamos a decir 152.000 suscriptores, ¿de acuerdo? Es difícil, quedan unos 700, 800, pero soñar no es imposible, así que cuento con tu ayuda, Nakama, que sé que no estás suscrito, que te estoy viendo, y aportes tu granito de arena con esa suscripción. Por lo demás, no me enrollo y vamos a empezar con la review porque hay mucha cosa que comentar. Y mira si hay cosas que comentar, que empezamos con un coloreado, con un famoso color spread de estos que Oda suele traer de vez en cuando. Y de hecho no suelo comentarlos, pero en este, es que en este, Nakamas, es que Oda es un descarado. Aquí tenéis el coloreado en cuestión, veis, pues bueno, una situación un poco extraña, ¿no? Como que están en un lugar que está como inundado y a la vez congelado. Esa inundación que había está congelada y entonces hay como medio una ciudad así como a mitad para arriba libre y mitad para abajo congelada. Bueno, seguramente haya varios detalles que estemos olvidando o saltándonos. Yo me quiero centrar en el más descarado de todos, Nakamas. Y es que ya sabéis que Oda, para la cuarta marcha de Luffy, ya sea directamente con una forma de la cuarta marcha como es el Snake Man, o con ataques de la cuarta marcha como son pues el Rhino Snyder o Leo Bazooka, Elephant Gun, otro tipo de ataques, se inspira en animales. Pues bueno, hay muchas teorías que dice de casi todo el mundo de que la nueva forma de la cuarta marcha va a ser Tiger Man, sobre todo porque en la mitología de ahí, de Asia, no sé si en la china o en la japonesa exactamente, en una de las dos, el dragón Kaido se enfrenta al tigre Luffy Tiger Man y el tigre derrota al dragón a pesar de que el dragón sea más talentoso y poderoso. Bueno, pues no solamente el pequeño detalle de que el único animal que haya en toda la zona sea un tigre, sino que además de eso, si os fijáis en la chaqueta de Luffy, tiene toda la pinta de no asemejarse a un tigre, que también por los colores, sino que de hecho en los puños, en lo que serían los puños de Luffy, hay fuego, ¿vale? Y vemos que detrás del fuego está negro, emulando como si fuera haki y fuego a raíz de un ataque. Pues bueno, para mí, Nakamas, me está oliendo a que, como teoricé hace un huevo de tiempo, que si encuentro la teoría os la pondré al final del vídeo o lo que sea, que dije que la última forma de la cuarta marcha de Luffy sería todo el rato con un fuego constante, como si fuera un Red Hawk, pero con fuego todo el rato. Y bueno, pues entre que vemos ahí un tigre, vemos ese traje, ese abrigo sospechoso de Luffy y demás, no lo descartaría. También es importante destacar que este año que se acerca es, en el calendario asiático, es el año del tigre, ¿vale? Ya sabemos que ahí en China los años van siendo pues el año del dragón, el año del ratón, del tigre, no sé qué. Pues este año siguiente, 2022, corresponde al tigre. Puede ser que sea únicamente por eso, pero yo creo que no es únicamente por eso. En parte sí y en parte también porque todo esto
suma puntos a que haya un Tigerman. Dejamos eso de lado en la cama y vamos con el capítulo que ya comienza, pues como terminó el anterior, con Zoro cortando a King, derrotándolo, cosa que nos lo confirma en este mismo capítulo, que el ganador es Zoro, y vemos que efectivamente un ala de King es cortada. Puede ser que tanto de manera simbólica, porque Zoro es una de las alas del futuro rey de los piratas, como también una forma de demostrar la mayor derrota posible de King, que recordemos que cuando Zoro le atacaba, King lo que hacía era protegerse con las alas porque la raza lunaria es muy resistente. Entendemos que las alas lo son, pues aquí Zoro ha conseguido cortarlas. Y ya de repente nos vamos a empezar a tocar un poco de historia del siglo vacío, que eso siempre es interesante y peligroso en One Piece. Y vemos que King, mientras está derrotado, le viene un flashback a sí mismo de cuando ya llevaban un tiempecito Kaido y King como nakamas, pero que todavía no eran aquí enormes, ¿vale? Y es que Kaido se ríe y dice, Joy Boy, todavía sigues creyendo que soy ese tal Joy Boy. Vemos que ya nos tocan aquí el tema de Joy Boy, y Kaido tampoco tiene tanta idea de quién es, a pesar muy posiblemente de que en este momento ya pasó por la etapa de los Piratas Rocks. Y vemos que Kaido le dice, con lo que ese intento de mundo que estoy construyendo, que estoy intentando construir, es realmente lo que tú esperas, lo que más se asemeja a ese concepto de Joy Boy. Y esto a mí me llama la atención, porque es un poco como que Kaido realmente igual no tenía las intenciones que tiene actualmente, sino que por razones de la vida o porque ha pasado mucho tiempo y ha visto que es imposible o lo que sea, ya ha acabado desistiendo de ese sueño, básicamente como hizo, por ejemplo, Crocodile. Y no quiero dármelas de guay, pero esto os lo comenté en la review anterior, nakamas, que dije que la cara que tenía Kaido era totalmente un amago de Joy Boy, un Roger, un Luffy, pero totalmente. Y bueno, pues vemos que aquí por lo menos efectivamente se ha medio confirmado. Y vemos que King dice que ya, que da igual, que eso es una leyenda y no sé qué, pero bueno, ¿por qué King sabe eso? Está claro, nakamas, que es porque la raza lunaria y Joy Boy hay cositas, hay pequeños enlaces ahí. No digo que Joy Boy fuera de esta raza, pero desde luego que hubo relación, como hubo con la princesa de Poseidón, de aquel entonces de la isla Yojin, como hubo relación con el clan Kuzuki en Wano, pues casi seguro que también la hubo con la raza lunaria. Y Oda aquí nos hace una similitud súper bonita, y es que después de eso dice, da igual, tú mantente fuerte, Kaido-san, y mientras así sea, yo no perderé ni un solo combate hasta que tú seas el rey de los piratas. Y seguido de eso, vemos a Zoro recordando la promesa que le hizo a Luffy en el arco del Baratie una vez fue derrotado por Mihawk, que dijo que no volverá a caer derrotado hasta que se convierta en el mejor espadachín del mundo. Es decir, vemos que King y Zoro tienen un poco como ese pequeño paralelismo de que prometieron algo por su capitán. Y aquí viene ya el momento, pues, para los fanboys de Zoro, pues, que nos empieza aquí a hacer gritar, ¿vale? Y es que Zoro dice que cumplirá incluso esa promesa a pesar de que eso implique ser el rey del infierno. Toma, el rey del infierno, nakamas. Silver Rayleigh era el rey oscuro, pues tenemos la versión 2.0 del rey oscuro, el rey del infierno, también conocido como Roronoa-Zoro, nakamas. Y bueno, o sea, miradlo, por favor, mirad este puto demonio. Zoro regresa a Onigashima tan tranquilamente y se desmaya, ¿vale? Vemos que puede ser que pronto empiecen las consecuencias de esas píldoras que Zoro tomó para curarse y que luego la hostia fuera el doble de fuerte, ¿vale? Lo ve uno de los Merys estos que informan de todo, se lo comentan al CP0 y el CP0 dice, ¡hostia! Cuidadito, porque tanto todos los Tobiropo como todos los Okanban, es decir, las tres calamidades, han sido derrotadas por esta alianza. Aún así, no hay que alarmarse mucho porque todavía quedan los dos putos titanes colosales, Big Mom y Kaido. Además de tener la complicada misión, explica el del CP0, de que si Kaido cae derrotado, las nubes de fuego desaparecerán, entonces Onigashima caerá y todo el mundo será destruido, o caerá sobre la capital de las flores y encima también la capital será destruida. Lo que no tienen en cuenta y no saben es que está Momonosuke ahí, nakamas, haciendo de las suyas, poquito a poco esforzándose, y estoy seguro de que una viñeta que puede darse es que cuando Kaido finalmente sea derrotado, todo el mundo espere que esas nubes de fuego desaparezcan y de repente veremos que Onigashima sigue estable, incluso que se ha llegado a detener. Y todo el mundo nos quedaremos como, ¿por qué? Y veremos a Momonosuke que efectivamente lo ha logrado y ha creado las Omuragumos suficientes como para manejar Onigashima. Luego tenemos otro pequeño momento también que explica el del CP0 de que esa masa de fuego y rabia, tinta, odio y, pues yo qué sé, pues alubias también, por poner cosas ya,
que creó Kanjuro está bajando muy rápidamente hasta donde está la zona de los explosivos. Y como colisionen ambos, mal asunto porque Onigashima revienta. ¿Y quién es el encargado de todo esto? Pues la querida señorita Yamato, la cual va corriendo como una máquina y se encuentra con que está custodiando la entrada a la zona donde están las bombas, Rocky, ¿vale? Que no Rocky Balboa. Ese lo defendería bastante mejor que el que lo está defendiendo. Uno de los Number, de hecho diría el último pendiente de aparecer, está custodiando pues esa entrada, pero como Yamato ha ido con Fuga hacia esto, pues le dice: oye, Fuga, no tenemos tiempo para hablar con Rocky, reviéntalo, te elijo a ti. Y tan sencillo como que así sucede, Fuga le mete un pedazo placaje que se queda sequísimo Rocky y Yamato entra tan tranquila a la sala. Dejamos eso de lado y vamos a otra situación donde se encuentran Kinemon, Kiku y Usopp, una mezcla bastante curiosa, ¿vale? Y bueno, pues vemos que está rodeado de piratas bestia, Usopp está ahí disparando y peleando, a lo que Kinemon le dice que Usopp se vaya, Kinemon ya se las puede apañar solo, que se encargue de Kiku no sé qué, y Kiku pues que no, que es inútil ahora mismo él, que no sirve para nada y que va a morir y no sé qué. Básicamente que les dejen ahí tirados. A lo que de repente Usopp dice: bueno, vale, no sé qué. Y cuando está a punto de irse dice: hostia, un momento, a ver, no, yo no he venido a eso. Yo no he venido aquí a dejaros morir y nada. Tenemos que escapar los tres, ¿de acuerdo? Dejaos de esas gilipolleces, de samuráis y de no sé qué, que hay que morir una vez al día como quien se levanta a hacer footing 30 minutos. Dejaos de esas tonterías y sobrevivid, porque para eso estamos en vida, no estamos vivos para morir. Hay que dejarse de tonterías, de esos sacrificios y demás. Si ahora morís, sería en vano. La manera en la que Usopp ha llegado aquí, lo explica, es básicamente intentar vivir bajo cualquier consecuencia y por muy cagado de miedo que esté, tiene que intentar sobrevivir. Y esto se lo explica tanto a Kiku como a Kinemon. Y la verdad que me gusta bastante porque es como una forma muy abstracta de demostrar valentía por parte de Usopp. Es como que la forma de mostrar valentía de Usopp es asumir que está acojonado y intentar sobrevivir estando acojonado y mostrando que lo está. Y eso es como una forma de valentía para Usopp. Y bueno, por lo menos yo, según lo leo, interpreto que está superando sus límites y que está siendo valiente, aunque eso suponga estar acojonado. Es que es raro. A lo que de repente alguien por ahí dice: ¡bien dicho! Y de repente vemos pues a Izo, que ha osado hacer algo en Wano. Hace una aparición estelar enseñando ahí en su espalda el logo del clan Kousuki con todo el orgullo y dice que si creen en Mugiwara no Luffy, intenten sobrevivir bajo cualquier concepto. Vemos que Izo, al final, quien vio a Luffy en Marineford y vio lo que fue capaz de hacer, porque Luffy llegó a Marineford sin aliados. O sea, llegó Luffy prácticamente solo y de repente toda la tripulación de Shirohige, Alianza y demás, Crocodile y compañía, todo el mundo, se hizo aliado de Luffy. Izo sabe eso y dice que si creen en Luffy, que sobrevivan. Luego vamos a otra situación, el mejor combate de todo Onigashima. Fukurokuyu contra Raizo. El cual es bastante curioso porque se encuentran los dos paralizados, uno ha paralizado al otro mentalmente, digamos, y están como en una especie de jutsu, ¿vale? Lo que en Naruto sería un jutsu de estos, pues están los dos ahí enganchados mutuamente, pero ¿qué pasa? Que como están los dos paralizados, al primero que le pille el fuego se supone que pierde, y esto le está pasando a Raizo, con lo que Fukurokuyo dice que ya está la victoria hecha, puede soltarle porque Raizo se va a acabar muriendo de quemado. Raizo lo que dice que esto es una tontería respecto a lo que vivió Kozuki Oden y él mismo cuando hace 20 años y demás. Y yo aquí tengo una teoría, y es que realmente Raizo con ese jutsu está yendo más allá de que simplemente le esté paralizando, sino de que le está haciendo creer a Fukurokuyu que él se está quemando, que Raizo se está quemando. Entonces de esta manera hará como que muere, entonces Fukurokuyu se confiará, liberará el jutsu y realmente Raizo todavía no le habrá liberado el jutsu a Fukurokuyu. Entonces Raizo se librará, Fukurokuyu seguirá paralizado y ahí será cuando le gane. Vamos a otro lado, está nuestra queridísima Hiyori, ¿vale? Junto a Orochi, obviamente fingiendo ahí que está a gusto, enamorada y demás. Y simplemente es un momento muy sencillo en el que Orochi le dice que no sabe si es un sueño o una realidad, pero que por favor que le toque esa canción y otras cosas. Perdón, eso no debería haberlo dicho. Que le toque esa canción que tanto le gusta que Komurasaki toque. A lo que Hiyori dice que de acuerdo, que perfecto, y ya está. A otra cosa, vamos con Scratch Menapu, el cual está escapando junto con Invi, se llamaba, eso es, el otro de los Number. Están huyendo
de una situación que es un bastante problema y es el CP0, ¿de acuerdo? El CP0, el cual pues se ha quedado un segundo prácticamente enfrentándose a X-Drake y a otro Number, y de repente vemos que cada uno de los dos miembros del CP0 ha reventado uno al Number y otro a X-Drake. O sea, pero es que los han reventado. Hay una imagen de X-Drake que dices, o sea, no está muerto porque es One Piece. Por cierto, me gusta el detalle de demostrar lo poderoso que es el CP0, que ha sido capaz, el Number da igual, suda pollas, pero que haya sido capaz de dejar así de derrotado a X-Drake, telita. El CP0 recibe llamada de Dendemushi y le dice si ya han conseguido capturar a Nico Robin, a lo que aquí el señor del CP0 dice que no, y le dicen que se dé prisa porque la situación se está poniendo bastante chunga en Onigashima entre el fuego, el combate y demás, y hay que salir por patas. También están comentando la situación actual de los combates y dicen que en el hipotetiquísimo y poco probable caso de que la nueva generación derrote a los Yonkou y compañía, sería un revuelo más que se sumaría a todo lo que está sucediendo en el mundo. Eso, Nakamas, lo dice el propio CP0, es decir, el mundo está enterado de que están pasando muchas cosas. La abolición de los Ichibukai, la muerte de alguien en el Reverie, algo que ha pasado con Sabo, todas esas cosas, Nakamas, telita. Y ya vamos con lo ultimísimo del capítulo, y por fin, después de tantos capítulos, por fin vemos algo de la azotea, vemos ese choque de titanes entre Kaido en forma híbrida, ya empezando a estar cansado, y Luffy, que no sé cómo sigue vivo. Y vemos un duelo bastante duro donde Luffy prepara el haki de armadura y ya empezamos a ver que esos hakis de armadura empiezan a tener como rayos negros que antes, cuando se hacía haki de armadura, no se veían. Yo eso entiendo que es o por el Ryu, es decir, haki de armadura avanzado, o porque se está complementando el haki del rey avanzado a ese haki de armadura y empiezan a salir rayitos, pero desde luego esos rayitos no son los característicos que vemos siempre. Luffy prepara un ataque que es Gomu Gomu no, y de repente Kaido ¡pam! Anula el ataque. Vemos algo que normalmente en One Piece no pasa, que es que anulen ataques. Suelen esquivarlos, pararlos, recibirlos o lo que sea, pero nunca Luffy se suele quedar a medias diciendo Gomu Gomu no. Pues pasa dos veces seguidas, Kaido los anula. Eso entiendo yo que es porque prefiere anularlos antes de recibirlos, porque por muy resistente que sea Kaido y toda la tralla que lleva encima de tantos combates, a pesar de todo eso, estos ataques le duelen. Y vemos que Luffy consigue golpear finalmente a Kaido con un ataque en tercera marcha, que es Rock Gun, ¿vale? Un ataque nuevo que hasta ahora no lo habíamos visto, un nuevo Rock después del Red Rock que hizo contra Kaido también, que es como un Red Hawk pero de la tercera marcha. Ahora hemos visto de repente el Rock Gun, un ataque pues que parece sin más como el Giganto Gun, o sea, pues un puñetazo en tercera marcha normal y corriente, entiendo yo que con hakis muy avanzados en la hostia. Una hostia que Kaido recibe, se ve que es de haki del rey avanzado porque no llega a haber contacto, algo característico de este haki. Salen los dos volando, se caen al suelo y, Nakamas, los dos se empiezan a reír, tanto Kaido como Big Mom, como Luffy. Se empiezan a reír diciendo que se lo están pasando enormemente bien. Y con eso termina un capítulo, Nakamas, que ya os digo que no ha podido dejar a medias casi a nadie. Desde luego ha tocado muchísimos lados, todos de manera muy interesante. La batalla está avanzando muchísimo, o sea, ya no solo los Tobiropo, las calamidades también han sido derrotadas. Oda ya nos ha enseñado un poquito de ese combate final, presuntamente final, entre Kaido y Luffy. Ya vamos viendo que el CP0 empieza a tener prisa y se tienen que ir movilizando. X-Drake ha sido derrotado como la más mismísima mierda. King suelta una joyita sobre Joy Boy, es decir, los Lunaria, mínimo King, pero seguramente los Lunaria eran conocedores de esa leyenda conocida como Joy Boy. Nakamas, Oda en cada capítulo está metiendo una tralla y una caña histórica y de combates que tiene tela y que esto en cualquier momento reviente lo vamos a flipar todos. Y hasta aquí llegaría este vídeo, Nakamasuelis. Espero que os haya gustado, que hayáis estado a gusto viéndolo. Si tenéis alguna teoría, algún aporte, algún detalle que no me haya dado cuenta o lo que sea, ahí debajo en los comentarios, pero no sin antes pasar por el botoncito de suscripción, que repito, Nakamas, que me encantaría que así fuera, que me apoyarais, como estoy todo el día dándoos por culo, y ya por eso mismo dejo de molestar, ¿vale? Con que os suscribáis, yo ya dejo de dar por culo. Muchísimas gracias por todo, Nakamas. Nos vemos pronto con mucho más contenido. Pasado mañana seguramente haga vídeo para cerrar el año y despedirnos como Dios manda. Habrá un par de directitos también. Yo me voy mañana a Madrid
pero me voy a llevar el ordenador y demás, y haremos un par de directitos con mis amigos y demás, así que os espero también en Twitch. Y lo dicho, todo perfecto para cerrar el año. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.